A mí me hizo gracia el chiste. Pensaba que caminar por este lugar me insuflaría valor, pero solo me trae recuerdos que preferiría olvidar. Desde que llegó la gente del cielo, todos tenemos recuerdos que nos gustaría enterrar. Sí. La gente del cielo es justo lo que me preocupa. La compañera de mi hermano Ugol sufrió un accidente. Y yo estaba ahí. Lo vi todo. Vi cómo moría. Pero yo jamás se lo conté. Soy una cobarde. Ahora no deja de hablar de la pradera donde se conocieron. El gran bosque carmesí. He oído que la gente del cielo ha acampado cerca. Temo que haya partido hacia ahí. Lo encontraré antes que ellos. Le prestarías un gran servicio, aunque su orgullo le impedirá admitirlo. La pradera está cruzando el río, en la linde entre el valle de las nubes de piedra y el gran bosque carmesí. Es hora de volver a pintar esas viejas máscaras. Me apena que haya quien no pueda hablar con los árboles. Me apetece algo dulce. Espero que Tustu tenga néctar. Tenemos armaduras mucho mejores que esa. Parece que te has levantado de la hamaca con el pie izquierdo.
¡Buena captura! ¡Wow! Necesito más flechas. Cuesta encontrar un lugar que no haya mancillado la gente del cielo. ¿Has hecho esto antes? ¿Lo de espantarlos? Algunas veces. No soy un buen cazador, pero esta pradera, las flores preferidas de mi compañera, crecían aquí, pétalos violeta, brillante, como sus mejillas. Era nuestro sitio. No dejaré que se lo queden. Podemos recuperar este sitio. Vigila por si vienen más. Yo me encargo. Hay un árbol rojo en lo alto de esa colina. Es el mejor punto de observación. Te espero ahí. Sea.
Toma, para ti. Keilu y Tustu volvieron a discutir ayer por la noche. Tustu tiene que dejarla a su aire. Lo sé. Cuanto más trata de retenerla, más lucha ella por seguir su camino. El viejo Uniluk hablando con los árboles. Con Pandora sucumbiendo, tal vez sea lo mejor. Ahí estás. Me han dicho que estabas preocupado por mí. No, para nada. Bueno, sí. Lo estafa. ¿Enviaste o no enviaste al Sarentu para que me ayudara? Estafa preocupado por ti. Te fui muy contrariado la última vez que hablamos. Ya veo. Me has ayudado con un problema personal de gran importancia, así que te lo agradezco. Me alegro de que Uwol valore tu preocupación. ¿Me ha dado las gracias? Jamás vi que se las diera a nadie. Cuando vengan a por los Kametire, recordad que os lo advertí. No sé cómo protegernos. A ver qué tengo por aquí hoy. Que tu llama siga brillando.